Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada, entre rocas tenemos Las colinas tienen ojos, film dirigido por Alexander Aja y protagonizada por Aaron Stanford, Ted Levine, Kathleen Kinlan, Vanessa Shaw y Emily The Raven, con una duración de 105 minutos del género terror y thriller, fue estrenada en el 2006. Todo empieza con un grupo de científicos que está probando los niveles de radiación del desierto de Nuevo México. Todos son asesinados por un mutante deformado llamado Pluto. Ahora vamos al detective retirado Bob Carter y a su esposa Ethel. Viajan desde Cleveland, Ohio a San Diego, California, a través del desierto para celebrar su aniversario de bodas. Y menudo aniversario van a tener, una de regalos que no saben ellos. Bueno, con ellos están sus hijos, Lynn, Brenda y Bobby, el esposo de Lynn, Duke, y Catherine, la pequeña hija de Lynn y Duke. También están los pastores alemanes, la Bella y la Bestia, las mascotas de la familia. Entonces se detienen en la típica gasolinera donde un asistente anciano, el tarado de turno, les informa de una ruta diferente a través de las colinas. Está claro, ¿no? Podríamos llamarla la ruta de la muerte. No mucho después de tomar el supuesto atajo, sus neumáticos son pinchados por una franja de púas oculta y empieza el juego. Duke y Bob van en busca de ayuda, mientras que el resto de la familia se queda atrás. Bella se escapa del revolque y cuando Bobby la persigue por las colinas encuentra su cadáver mutilado. Asustado, corre y se cae de la colina, quedando inconsciente, mientras una joven mutante llamada Ruby lo protege de su hermano. Por otro lado, Duke se dirige hacia la interestatal, pero muy bien y muy claro no lo tiene el tipo, porque acaba encontrando un enorme cráter lleno de numerosos vehículos abandonados y otros objetos. De vuelta a la gasolinera esa noche, Bob encuentra recortes de noticias que detallan varias desapariciones en el área, después de las recientes pruebas nucleares en un pueblo minero por parte del gobierno de los Estados Unidos, que causaron las deformidades de estos, nuestros mutantes. Horrorizado, se enfrenta al histérico viejo de la gasolinera, pero el tipo no quiere saber nada, así que se suicida dentro de la letrina. La cosa es que, si decide hacer eso, ayudarles, es que muy bueno no será lo que viene. Entonces, Bob intenta huir en un coche abandonado, pero es sometido por el líder mutante, Papá Júpiter. Después de que Brenda encuentra a Bobby, regresan al remolque hasta que Duke regresa. Los hijos de Júpiter, Pluto y Lizard, mientras tanto, se infiltran en el remolque y atacan a Brenda, quien se queda con el bebé mientras usan la distracción de quemar a Bob en un árbol. Bob muere después de que la familia apague el fuego, dejándolo al punto. Cuando Lynn y Ethel regresan al remolque, parece ser que Lizard tiene algo de sed, y Ethel al llegar pues lo flipa un poco. Segundos después, Lizard las dispara a ambas, antes de secuestrar a Catherine y escapar con Pluto. Entonces, los que quedan regresan para descubrir la carnicería. Y en el acto final de esta historia, Google, que está observando a la familia desde lejos, es asesinado por Bestia, que es el único que está haciendo el trabajo aquí. A la mañana siguiente, Duke, junto con Bestia, se dispone a rescatar a Catherine. Entonces se encuentran con un pueblo de pruebas nucleares abandonado a través del sistema de cuevas de la ciudad minera. Duke entra en una casa y se encuentra con Big Mama, la mamá de todo el clan este. Él agarra a Catherine e intenta salir del hogar de los tarados, pero Big Mama lo deja inconsciente. Despierta en una nevera de hielo, llenita de cadáveres. Los estarán conservando. Él se escapa y vuelve a entrar en la casa. ¿Sabe qué? ¿Qué quiere más? Y se encuentra con Big Brian, que parece que le duele el cuello. Y le revela los orígenes de los mutantes y envía a Pluto a atacar a Duke. Pero este último logra tomar la delantera y mata al mutante con su propia hacha antes de matar al otro triste mutante. Después de ordenarle a Lizard que mate a Catherine, Big Brian es mutilado hasta la muerte por Bestia. Y el nombre está que ni pintado. Está haciendo más trabajo que todos los otros juntos, aunque quedan pocos. En el remolque, Brenda y Bobby son atacados por uno de ellos, mientras los hermanos lo atraen y preparan una trampa explosiva que destruye el vehículo junto con el mutante. Duke alcanza a Ruby, pero Lizard los ataca, hasta que Duke logra derrotarlo con la escopeta y parece que se puso las pilas al final. Le devuelve a su hija, pero el otro todavía con vida apunta con la escopeta a Duke, pero Ruby se lanza y los dos caen por el acantilado, cayendo hacia la muerte. Bobby y Brenda encuentran a Júpiter herido por su trampa. Y Brenda hace lo propio, con el pico. Claro que sí. Todo eso antes de que los hermanos se reúnan con Duke, Catherine y Bestia. Mientras los supervivientes de la familia Carter se abrazan, un mutante desconocido los observa a través de binoculares desde las colinas. Fin de esta historia. A menudo hay ocasiones en las que deseaba que se dedicara más tiempo a dar cuerpo a los personajes que arrancarles la carne.
Pero, ¿a quién engaño? Esta película es divertida de todos modos y proporciona suficientes golpes, sangre y ferocidad que no solo la hacen digna del original, sino que, y me atrevo a decirlo, es una rareza en el sentido que agrega algo adicional a la visión de Craven de 1977 y se expande de una manera positiva. Mi valoración de Las colinas tienen ojos es de un 7 sobre 10. Esta película es dura, en tono, paisaje y ejecución, pero saldrás por el otro lado sintiendo que valió la pena verlo. ¿Te sentirás limpio? Nah, no lo creo. Todavía necesitarás una ducha como yo lo hice después de verla. Pero será la ducha más agradable que jamás hayas tenido. Una puñalada decente en el paisaje abierto, vasto y desértico. Y ahora, el retorno de los malditos. Hoy, encontrada en las colinas, tenemos El Retorno de los Malditos, film dirigido por Martin Weiss y protagonizada por Daniel Alonso, Michael McMillian, Michelle Straub, Jacob Vargas y Lea Thompson-Young, con una duración de 89 minutos del género terror y thriller, fue estrenada en el 2007. Una mujer cautiva obligada a criar hijos mutantes no puede proporcionar descendencia sana después de dar a luz a un mortinato. Luego es asesinada por Papá Hades. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos envió un ejército militar para ocupar el lugar. Todo eso para exterminar el resto del clan mutante. El coronel Lincoln Redding y un trío de científicos que están trabajando en esa área para instalar un sistema de vigilancia son atacados por los mutantes. Más tarde, un grupo de guardias nacionales en entrenamiento dirigido por el sargento Jeffrey Milston son enviados al desierto para reabastecer a los científicos. Y a mi parecer, aún les quedan unos cuantos entrenamientos. Bueno, la cosa es que se dirigen allí. Pero claro, los científicos ya no están y tampoco los van a encontrar. Cuando los reclutas patosos reciben una débil llamada de socorro. Milston organiza una misión de rescate y búsqueda a través de las colinas, mientras que Napoleón y Amber, que se quedan en el campamento, encuentran y se asustan al ver a uno de los científicos desaparecidos intentar salir del inodoro portátil del campamento, pero muere antes de que pueda advertirles. Luego, los dos son atacados por los mutantes, que destruyen su transporte y roban sus armas. Así que, soldados, ¿eh? Bueno, lo que les obliga a correr hacia las colinas para advertir a los demás. El grupo de búsqueda es atacado por uno de ellos, pero cuando es disparado por Mike, huye por uno de los agujeros de las colinas. Y luego Mike, podríamos decir que parte de viaje. Sobre todo parte. Más tarde, el grupo es vacilado por un mutante corredor, que podríamos llamarle el Prisas. Entonces, por culpa del Prisas, Speed, que es el más patoso de todos, se cae y se pone a disparar a todo lo que se mueve. Y finalmente asesina accidentalmente por el fuego amigo a Milston, el sargento, justo antes de que Napoleón y Amber se reúnan con el grupo. También han tardado lo suyo estos. El recluta patoso muere momentos después de que uno de los mutantes corte su equipo de rappel mientras los demás intentan bajarlo por la colina. Con el equipo restante robado, se ven obligados a tratar de encontrar otra forma de escapar. Las tropas restantes pronto localizan a Redding, mortalmente herido y desquiciado por el ataque de uno de los mutantes. Les advierte de los planes de los tarados, de capturar mujeres para la reproducción. Y le revela una ruta de salida a través de las cuevas mineras antes de suicidarse. Después de que el grupo mata a uno de ellos, Missy es capturada y llevada a las cuevas mineras, lo que obliga a las otras tropas a rescatarla. Otro soldado deja al grupo para escapar por su cuenta, antes de ser perseguido y asesinado por este, mientras intentaba bajar por la colina. Separándose de Crank y Delmar, Napoleón y Amber se cruzan con uno de ellos, a quien logran cazar. Por mucha suerte. Mientras escapan, son rescatados por un mutante no violento llamado Hansen. Entonces, uno de los guapos se encuentra con Crank y Delmar. Dispara a Delmar y es asesinado por Crank en represalia. Mientras Hansen los lleva a la salida, Delmar muere a causa de sus heridas después de llegar a la puerta de las minas. Napoleón se une a Amber para salvar a Missy. Entonces, Crank intenta abrir la puerta blindada y, como no, muere accidentalmente explotando a pedacitos por la caja de dinamita que intenta llevarse con él. Es que, menuda banda. Después de matar a otro de los mutantes, la pareja, que aún me parece raro que sigan vivos, localizan a Missy, quien estaba siendo forzada por Papá Hades. Después de distraerlo, logran liberarla. Pero Papá Hades pronto regresa y los ataca, desencadenando una pelea feroz hasta que el trío finalmente somete y mata al líder mutante con una bayoneta. Mientras los supervivientes se preparan para salir de las minas, son observados por un mutante desconocido que utiliza su equipo de vigilancia. Fin de esta historia.
Un año después de que el remake de Alexander Aja de Las colinas tienen ojos de Wes Craven recibiera con toda razón críticas positivas, era casi inevitable que los creadores de películas empezaran a pensar en crear una franquicia. Podría haber podido suspender mi incredulidad por tal tontería si el retorno de los malditos hubiera sido realmente aterradora, pero desafortunadamente los realizadores no han prestado atención a la regla cardinal de cualquier película de terror. No estamos, y me va a importar tres carajos cuando mueran. Mi valoración del Retorno de los Malditos es de un 4 sobre 10. Me gustaría poder decir que Retorno de los Malditos fue lo suficiente cursi como para calificarla para algunas risas involuntarias, pero no lo es. En pocas palabras, no es necesario que exista esta película, ni hay razón para que la veas. De hecho, diría que ya has perdido demasiado tiempo incluso viendo este vídeo. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.